nuevo, no olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con un abriendo bolsitas con Laurita. Y es esta bolsita, que esta bolsita, no sé qué viene aquí, porque esta bolsita se la compré a una señora acá en Estados Unidos donde yo vivo. Esa señora, le compré una bolsita que yo más o menos sabía lo que venía dentro de la bolsita, porque era una foto que ella había publicado en Facebook de cosas que estaba vendiendo. Y le dije, ¿sabe qué? Le compro esta, mañana voy, ta, ta, ta. Fui, y pero le dije, si tiene más juguetitos, júnteme otra bolsita y también se la compro. Entonces, cuando llegué, me había juntado eso. Dice, eso fue todo lo que pude juntar y también te lo doy en $4. Entonces, bueno, la otra me lo dio en $4, esta me lo dio en $4. Así que vamos a ver exactamente qué viene aquí. Porque yo lo que viene es este león. Vean eso, el león cree que todos son de su condición. Está padre, viene siendo este león, está grandísimo. Y bueno, pues es así. Está bonito, está súper antiguo. Ok. Viene también este, que viene siendo un Woody. Se le mueven sus piernitas. Oh my goodness, vean esta. Esta viene siendo una de las muñequitas de las de Rose Petal Palace, que son las muñequitas esas de las flores. Y bueno, esta es la del tema de, creo que es que sunflower o tulip, creo que es un tulipán. Pero sí, yo ya tenía la que está vestida como una rosa. Y bueno, ahora tengo esta. ¡Qué padrísimo! Está súper linda. Oh, I love her. Está bien bonita. Entonces viene esta. Viene este, que es uno de... Este es Bobby de Bobby's World. Esta es una caricatura que también fue muy famosa por ahí de los... ¿Qué sería? ¿Los 90s? ¿Principios de los 90s? ¡Ay, esta está muy padre! Vean, viene una... Little Mermaid, y es una Little Mermaid de así de esas que traen como alambre adentro. Está una buena lavada y va a quedar perfecta. Esta está padrísima. Yes, qué padrísima. Viene este, que es un personaje de los de Burger King de los 80s. Y esta, oh my gosh, esta está padrísima. Esta viene siendo un huaso. Y estoy súper contenta porque ya saben que me encantan los huesos. Y esta no la tenía, así que pues qué padre que por fin la tengo. Viene también este, que es de Disneyland. Y es un Rey León. Y si miran hacia adentro pueden ver ahí. Vean. Creo que ahí alcanzan a ver. A ver. Ahí. Es el Rey León y una jirafa y así. ¡Está padrísimo! Viene este, que viene siendo de los de Get Along Gang. Este es super cute. Esta no la tenía. Ay, vean el Mickey. Le arrancaron sus orejas. Viene un ratoncito. Este me encanta. Es un ratoncito. Vean eso. Viene este, que es un osito. Oh, this is super cute. Este es un personaje de Avon. Creo que es de Avon, es de los frijolitos de Avon de 1980 y... ¿qué dice aquí? 85, creo. That is so cute. Creo que tengo uno de esos ya. Sé que tengo una tacita, pero no sé si tengo otro de esos. Ay, este está bien bonito. Es un conejito de cerámica. Viene esto, ¿qué es esto? Ah, este creo que viene siendo el personaje de... A ver qué dice aquí. Happy Moody. Dice Happy Moody. Creo que es como de los cereales. Dice 1984 Kent Toys. Me recuerda al personaje ese de la abejita de los cereales. No me acuerdo cómo se llama. Vienen unas conchas. Y viene esta muñequita. Super cute. Pero sí, todo esto por $4. Creo que valió la pena. Me encanta esta. Me encanta esta. Jamás había visto esta sirena. Esta de Ariel. Necesita una buena limpiada. Pero esta está perfecta. Y es una de esas que traen así como alambre. Esa me encantó. And this one. And this one. And this one. La verdad es que vienen cosas muy, muy bonitas. Y por $4 creo que fue una muy buena compra. La verdad me... Que sí, sí, pero fue sí. Bien. Creo que vienen cosas muy bonitas. Creo que sí valió la pena. Déjenme saber en los comentarios cuál fue su favorito de todas las cosas. A mí me encantaron estos tres. Me encantó ella, me encantó ella, me encantó ella.
Y esos dos. Creo que esas son mis cosas favoritas en esta ocasión. Pero déjenos saber ustedes en los comentarios cuál fue su favorita. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosas. Y hasta la próxima. ¡Un ratón! ¡Ah! Bye, mis hermosos.